Se topa con un estuche así, ya se imagina que adentro algo hermoso hay. Y al abrirlo nos encontramos con una Stratocaster terminada de una manera espectacular, en un Candy Apple Red muy lindo, con un mango de maple tostado flameado espectacular, construida por el luthier Marcelo Carro. Y vemos los detalles que hacen la diferencia. Antes de meternos en el instrumento en sí, vemos un pack de elementos de limpieza y de cuidado de la guitarra, que realmente es un detalle a considerar. También nos encontramos con una correa espectacular de cuero, realmente bellísima y hecha especial para la guitarra. Y vemos que toda esta combinación de factores, el estuche hermosísimo hecho por la gente de Radaeli, los packs de cuidado y la correa, acompañan a algo que realmente parece ser una joya. Nos encontramos con una pala tipo 70, Fender 70, terminada, o sea, hecha de una sola pieza de maple tostado, de arce tostado, con una flama espectacular. El cuerpo terminado en un Candy Apple Red. El cuerpo, según me dicen, es de cherry, cerezo americano. Fíjense lo que es el detalle del Skunk Stripe detrás, o sea, la tapita del alma, del mismo maple tostado veteado, clavijas locking. El encastre del mango con el cuerpo, con un sistema super moderno y un acceso muy 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 agradable y muy fácil. El detalle de que el jack de la guitarra está montado en el lateral. Miren lo que es el encastre de los trastes. El entrastado de la guitarra es realmente impecable. Todo el trabajo, el detalle es impecable. Los pickups de la guitarra son DiMarzio, Injector, HS2 y Virtual 2. Y estamos viendo todo este pack y realmente decimos, ¿cómo suena esta guitarra? Porque realmente a nivel look es espectacular. Bueno, vamos a ver si realmente suena espectacular.